Y qué bueno que se quedaron, porque ahora vamos a hacer un pollo al curry verde. ¡Oh! ¿Quién dijo que el curry nada más era naranja? No, hay de colores, hay de sabores. Aparte, la cúrcuma, que es ahora sí que una de las especias que caracterizan al curry, es antioxidante, es antiinflamatorio y aparte ayuda a que al sistema inmunológico del cuerpo siempre esté estable y esté bien, ayuda a quitar dolencias articulares. Es una maravilla, hay que de veras tratar de incorporar el curry a nuestra vida, a nuestras dietas. Y aparte no es tan difícil de encontrar, porque luego pensamos, híjole, qué difícil es encontrar el curry. No, no crean, no tanto, en realidad está bastante fácil, lo pueden encontrar en pasta, en polvo, en fin. Vamos a ver los ingredientes de esta receta. Vamos a utilizar 2 cucharadas de chalote picados, 2 cucharadas de pasta de curry verde, 1 cucharada de salsa de soya, 2 cucharadas de aceite, 2 cucharadas de jengibre pelado y rallado, 2 dientes de ajo picados, media cucharada de azúcar, media cucharada de comino en polvo, media cucharada de adobo en pasta, sal y pimienta al gusto, 3 pechugas de pollo sin piel y cortadas en cubos pequeños, 1 taza de leche de coco, 2 tazas de acelgas troceadas, 1 cuarto de taza de cebolla fileteada, 1 cuarto de taza de cilantro picado y tortillitas para acompañar. Esta es una delicia. Aparte, digo, esta acelga también se conoce como bok choy en el mundo universal del mundo. Bok choy. Bueno, vamos a empezar a hacer nuestra mezclita. Primero vamos a agarrar todos esos ingredientes. Les platicaba del curry. Les digo, la cúrcuma es una raíz, ¿ok? En realidad es un rizoma y esto quiere decir que crece como tallo, pero subterráneo, crece por abajito. Es igualito al jengibre. El jengibre, chequen. ¡Les explico! Esta es la forma del jengibre, ¿no? Háganse de cuenta que la cúrcuma es un poquito más delgada, vamos a suponer que llega como por aquí, ¿no? Y su color es totalmente anaranjado, es como el camote amarillo, igualito. Y esto lo que se hace es que se raya, se seca y se utiliza ya como polvo para hacer el curry, pero también se puede utilizar la pura raíz y es dulce. Es dulce, wow. Bueno, vamos a mezclar aquí. Ahí dejamos nuestro jengibre. Vamos a poner los echalotes picados, que me encanta su sabor. Cebolla morada. ¿Qué dije? ¿Echalotes o cebolla morada? No, cebolla morada. No, es cebolla morada. Pido una disculpa de antemano. Es cebolla morada. Vamos a poner el curry en polvo, que aquí está. Es curry verde en polvo. Vamos a incorporarlo a nuestra mezcla. Soya. Aceitito. Jengibre, que este también es afrodisíaco, oigan. Y sabe rico, ¿no? A mí me gusta. Me gusta mucho el sabor del jengibre. A todos le regala frescura, a mí me fascina. Vamos a ponerle también ajo. ¿Esto qué es? ¿Sal? ¿O es azúcar? Es azúcar, sí te encargo, ¿eh? Eso siempre me pasa luego. Y luego se queda todo azucarado. Comino. ¿Qué les digo? A mí el comino sí me gusta, de veras. Y achiote ya disuelto. Vamos a agregarlo aquí a la mezcla. Y vamos a incorporar todo. ¡Qué rico! Me gusta cuando los platillos son así de fáciles de preparar, porque luego vemos los ingredientes y nos andamos asustando, ¿no? Que dices, órale. Y esto aparte, ¿no? Nunca falta el, ha de estar carísima la receta. No, nada cara. De aquí no hay un solo ingrediente que sea caro, nada. Bueno, vamos a hacer esta mezcla. ¿Qué tal? ¿Se les antoja? De veras que estas tomas me están volviendo loca, me encanta. Ok, vamos ahora a sazonar el pollo con un poco de sal. Lo vamos a incorporar a esta mezcla. Ok, y vamos a hacer que todo quede así bien mezcladito. Ahora, si quieren que los sabores penetren así increíble, ¿verdad que se imaginaron el platillo verde? ¿Verdad que se imaginaron el platillo verde? Pues ahí está. No es verde,
Es rojo. Ah, ¿verdad? Bueno, no, pero aquí el chiste es dejar marinar un poquito el tiempo que ustedes puedan. Si lo pueden hacer en la mañana y guisar por la tarde, sería excelente. Vamos a poner, ya eso ya tiene aceite, ojo, voy a quitar tantito el fuego y voy a poner aquí el pollo a guisar. Vamos a recuperar todos los sabores de nuestro bowl. Y esto lo vamos a diluir con un poco de leche de coco. ¡Lleve su leche de coco, oiga! Esto está asiático, sí. Sí, está totalmente asiático. Y esto a mí me encanta porque... ¿Saben? Hijo, esto huele... ¿Saben qué? A bronceador. Bueno, a mí este olor me encanta. Se me hace muy rico. Vamos a dejar que vuelva a tomar un hervor. Y se hace como cremoso. Y esto, ¿saben qué? Con arrocito, uy, queda súper bien. Y ya que está dos, tres así, porque ya vieron que el pollo se hizo bastante rápido, vamos a ponerle las acelgas troceadas. Vamos a incorporar también la cebolla. Ojo, la cebolla no va antes, ¿eh? Es nada más como para que le dé sabor al platillo. Y vamos a poner más hierbas, ¿por qué no? Poquito de perejil. Vamos a mezclar todo y vamos a dejar que se termine de guisar aquí el pollito. ¿Qué tal? ¿Les gustó? Está buena, ¿no? Está buena. En lo que acabo de guisarse, pues vamos a un cortecillo, ¿no? Regresamos. ¡No se vayan! Tenemos todavía unos taquitos que hacer. Regresamos.